atrás aún, creo. Sí, estoy aquí intentando invocar al China, pero nadie me apoya. ¿Qué haces de polla, Peque? Peque. ¿Qué haces de polla? Tres y medio. Pero tú sabes pegar, Peque. Pues perdón, el otro día se puso y yo maté uno. Y eso que no lo practicas, si no... Hostia, mandó un ornamento, tío. Yo desde que dejó de salir la carfa indómita... Ya no miro los ojos. A mí no puedo usar ese objeto. ¿Ha llegado China? ¿Naimbo? De momento no. Pero estoy llegando ya. No tengo. Flico, ven, dale al portal. Ahí se ha ido. No, se ha ido. Tres de cada, dijo. Aún se está recargando. No, otro que no le va el micro, a Friku. No, no tengo permiso yo para sacar nada. Me han quitado todos los permisos. Algo habrás hecho. Ya está, ya está. Vale, ya lo puedes quitar. No, espera. Aún no está lista. Te invocarme ahora un segundo. Ponle un país a la matriarca estas. Queremos una invocadora, por favor. No entiendo estos pulls, tío. Como si no hubiera bastante pulls abajo ahí. Es que no deberían estar los de este pasillo. Se supone que me han matado a todos los jefes. Supone que los estoy quemando, payo. Otra vez. No puedo usar ese objeto. Yo estoy. ¿Me podéis invoquear? No quiero. Cuidado. Mira, salgamos de combate. ¿He dicho algo, Zack? Necesito un objetivo primero. Guay, ve y dale una colleja así. Hola, venga. Wedge está peleando con una dona ahora. ¡Qué bien! ¿Habéis puleado? ¡Qué bonito! ¿Cosas? ¿Se han metido para las escaleras? Muerte y destrucción. Ah, que no es para tanto. Muerte, destrucción, caos, aniquilamiento. ¡Cuidado! ¿Sabéis puleado al boss? No. ¿No? ¿Al boss allá lo loco? No, pero no vas a pulear. El boss no está. Lo que pasa es que estaba dándole a la Valorio y me he equivocado y le he dado al pool. Y mira, cuando has terminado la cuenta atrás he muerto. O sea, ha quedado incluso bien. Ja, 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 ja. No pasa nada, porque vamos a solucionar la situación aquí rápidamente. Me ha salido un aviso del Deadly como si hubiéramos puleado al boss. Sí. Así, ¿no? Rajavenas Naznamiri en 5 segundos. ¿Y qué boss habéis puleado? Así como de guay. Porque que yo sepa, ya solo está azul, ¿no? Claro, por eso. Se os tanquea mi elementaria y ellos les matan. Vale, va. Procedamos a invocar a quien falta. Yo no estoy entrando, ¿eh? De todas formas, se venía a pata. Como un buen raider. Ahora te traemos aquí. Yo te iba a invocar, pero he tenido un ataque de suelo y no he podido. Está el armario ahí, no sé por qué no te han invocado. O sea, me ha dado tiempo a sacar el armario hasta que un bicho me ha hecho... Y me ha partido por la mitad. Qué cabrones. Va, Frico, para que no andes. Venga. Te invoco. Qué cabrones. Déjalo que ande, tío. Así se cansa y se está quieto luego. Como ya, un niño pequeño. Tienes que dejar que jueguen. ¿Qué pasa? No puedes hablar, no puedes contestar, Frico. Ay, qué joder. De todas maneras... Tiene que comer los demonios ahora mismo. De todas maneras, que no pueda hablar no pasa nada, porque normalmente, como no habla casi, no lo va a notar. ¿Eh, Frico? ¿Eh? Amigo. ¿Cómo lo hacéis? Es increíble. ¿Dónde va la peña para arriba? Qué gastosa melee. Yo no, la gente, qué manía de... Uy, tío. Ah. Asustan y tiran fiar y nos vamos para arriba. Me asusta cuando se me hace el hacha. Ya no es por el fiar, es por el fiar que me da, que me dé. Ahí, vallotón. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. El caza acaba de llegar, chaval. White, no sé si has dicho algo, pero se te oye súper bajo. Sí, ha dicho no sé qué, me cago en la hostia, voy a arreglar esto. Vale. Que te he ido a entender eso. Está peleando con un addon. Bueno. Aún no puedo usar ese objeto. Venga, a ver quién sale volando. Marcar uno. ¿Dónde vais con los bichos tan lejos? Cuidado. Dios. Cuidado. Claro, si lo subís aquí no podemos caer, ¿no? ¿Dónde vas, Soler? Póntamele, tío. Aún se está recargando. Necesito un objetivo primero. Cuidado. Salto. Tira, adiós. Adiós. Uy, ¿por qué muerto? Mira que yo no sé cómo hago los saltos. Dice, ¿por qué muerto, loco? Te has muerto porque te has caído al infinito. Pero si he tirado el teleport y he aparecido ahí al lado vuestro y me ha matado. No, la caída aquí, la muerte por caída en esta sala, a la que tus pelotas están por debajo del nivel del suelo, te mueres. Sí, pero que ha sido en el mismo milisegundo que me iba a morir, le he dado el teleport. Me ha funcionado, pero aún así me ha matado. Te habrá funcionado a ti. Sí, claro, yo he visto cómo pasaba. Claro. Tú lo has visto en tu pantalla. El servidor ha dicho que tararí. Es la que ha hecho que te mates. Ah. No, solo con el ping, solo con los... Lo que sea milisegundos que tiene de ping, con eso ya está, más que suficiente. Otro ball. In the face. Venga, muerte. Venga, Aero, porque sí. Si podéis coger a aquellos dos que nos están pegando desde el quinto pino. Y marcar uno estaría gracioso. Venga, calavera, va. Ahí le van dos hostias. ¿Dónde coño va calavera? Pero, a ver. Siempre hacéis lo mismo. Cuando tenéis agro, cuidado, en vez de coger y ir hacia donde está el tanque, os vais a tomar por el culo y yo no voy a correr detrás de vosotros para quitaros el agro. Marca otro. Aún no está listo. Tranquilo, si tú no te sufres. Mira que lo del agro lo llevo diciendo. Todavía, ¿eh? Lo llevo diciendo desde ICC, tío. Si tienes el agro, o te lo quitas, o te mueres, o te vas al tanque, o matas al bicho. Pero correr no es una opción. Eso es de parvulitos de huevo. De primero de clase, que no eso. Que eso de correr, ya lo sé. Entonces. Un acto reflejo, tío. Sí. Es difícil, tío. Pues, macho, un acto reflejo. Después de 10 años o más que lleva la gente jugando a esto, ya no es un reflejo, tío, ya es un. Es un hábito. Pero vale, he intentado poner una excusa mala. Ya. Yo qué quieres que te diga. Es que estoy acostumbrada a poner a cazar. Allí en las tierras devastadas se llama la ventormenta y claro. Claro, tío. Aún no está listo. No puedo usar ese objeto. ¿Está quitada de agro que se ha pegado a alguien? Porque si no, no entiendo por qué se me han venido los 5 bichitos a mí. ¿O qué ha pasado ahí? Yo no digo nada. Fingir muerte funciona de puta madre, ¿verdad, Goin? No, es que me he ido al pool que no era y se ha puesto todo a pegarme y me los he traído y me he tirado el caparazón. Bueno, He puesto al lado del brujo. Bueno, pues el brujo se ha ido al lado del tanque y ya está. Hubiera quedado muy, muy mal que en ese momento hubiera salido corriendo. Pero tíos, no corréis cuando te... ¡Ah, que me pegan, quitármelos, Hubiera quedado muy mal. Mira, como los donuts, de 2 en 2. Joder, Pepe, tío, te cojo de la mano y no me has cogido. Tú te acuerdas, ¿no? Lo de media hora limpiando, tío. No, quitármelos. ¿No te acuerdas? Ay, sí, yo me acuerdo de eso. En prueba del cruzado. Un día que se vino Talesa. En fin. Si queréis probar, probamos. Díselo a los healers. Total, China va a curar todo y Night y yo vamos a rascar las migajas. Vosotros vais a hacer algo más importante, que es lo de los bichillos pequeños, eso. Cuidado. Ya. Venga, hasta luego. Adiós, Friku. Friku. No, es que no tenía. ¿Qué te ha pasado, Friku? ¿Qué te ha pasado, guerrero con supermovilidad, dos saltos, carga, no sé qué, al barranco? Es el puto. No la ha valido el salto loico. Que sepáis que se está apuntando en una libretica todo lo que no puede decir esta noche para... No, porque seguro tampoco le va el boli. El micro, ¿no? Necesito un objetivo primero. Va, lo peor de todo esto de que hay que limpiarlo es que después nos dan una puta mierda. Ya. Reinicia Friku. Aún se está recargando. Antes los pulés daban un montón de cosas, tío. En Cataclismo sí, te daban 20, te daban tela, te daban... Mira, montos. Mira. Cuidado, que asusta el medio. Los tabuladores locos. El análisis indica niveles altos de corrupción. Pones las luces. Pones las luces y ticus. Chila. Entonces es un cadáver reanimado. Como al revés, en vez de 40 de golpe crítico, un típico de celeridad al revés. Bueno, ya tengo para hacer las de 285. ¿Pongo ya lo de la caldera? Estamos todos. Ok, pues la pongo ya. Lo pongo aquí. Al lado de X. Oye, para todos, ¿no? ¿Cuántos salen live? 30 más o menos. Ahora cogeré yo otra. No, coged y... Que no sobren. Claro, me pongo de healer entonces. Qué peligro, loco. O sea, importa que ordene la banda con un poquito de criterio mío. Los que no hayáis cogido frasco, cogerlo. ¿Quién va a curar? Vicky, Pater, China. ¿Ya está? Dejadme. ¿Esto ya es rayos o es melee? Rayos. Chicos, coged los que no hayáis cogido frasco, que se vayan. Yo he cogido uno ya, ¿no? Coged el segundo. Sí, pero sí, ya tengo. Uso siempre uno mío y uno de la esta. Vamos, si queréis que coja otro, coja otro. Portal, no hay portal. Ahora lo pongo. Se fue. Se fue, se fue. Yo espero que no ponga muchos agujeros. De Arcen. Estoy. Vamos, atentos, por favor. Vamos a hacer un primer try bonito, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1. Todo es aún no como lo he previsto. No has tirado cuenta atrás, ¿verdad? Sí. Tía, pues no la he visto, tío. Te lo juro. Todos a melee. A lamerle las bolas al boss. Me meto en el charco, Gloin. China, ponte a melee. Si no, saldrán los 4 bichos y te comerán las pelotas. La revelación. Levanta a Derbo. No sé por qué ha muerto. Por el fuego, vamos. Brutal el fuego. Lo vamos a matar. Voy a tapar. X. Color. Rojo. Color Ceticus. Rojo. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Aún se está recatando. Venid, hermanos. Alimentaos de otro charco triturador. Todo poderoso. Será vuestro fin. Como había predicho. Estoy muerto ya, Muerto Pater. Pues no me he dado cuenta porque como no... No puedo hablar. Uy, pero no hay tanque. Salte del charco. Ole, salte, que nos mate. O echaros al barranco. Me tira al barranco, que es menos reparo. Me ha extrañado que algo me ha pegado una opción que me ha bajado un carro de la vida. Digo, pues estaré en el que he pisado algo. No me he fijado qué cura había muerto. A mí me han comido unos bichos por allá, de camino a algún lado. Ceticus, pues no ralentizar a los 4 pequeños al principio. No lo ralentizo. ¿No? Pues no sé qué nos está ralentizando, pero se quedan todos separados. Todo se queda separado al principio, tío. Vale. 5, 4, 3. Venid, insecto. Ya he visto vuestro final. Charca. Le he rebotado. Charquito ahí a la derecha. Charco Groencel. Groin está muerto. Aún se está recargando. Arpen. Tapo, tapo. Alimentaos de los infieles. El poder de Kun será vuestro fin. Ha muerto Kur, levantadlo. No hay res, wipe. Alimentaos de los infieles. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Ahora que hay 3 healers para 17. Hay que poner uno más. Eso mismo. El área de sanación redondita se nota mucho, ¿eh? Que no está. No, hay que 3 healers para 17. Si con 25 tenemos 5 o 6... Que charcos, los primeros charcos en la primera fase lo podríamos hacer entre yo y Mono. Y así no se perdería nada de DPS. Como queráis. Yo no me he tirado ningún CD que me impida pegar, ¿sabes? Me tira una reducción de... Ya, pero te tengo que curar yo y entonces yo sí me puedo echar el CD y a mí no me cuesta... Ah, sí, bien, bien. Pues curarme. Ok. A ver, es lo que decimos, todo lo que no sean inmunidades o reducciones muy tochas tampoco compensa mucho porque los healers a sí mismos se curan más de lo que curan a los demás. Entonces... Vale, vale. Segundo de periodo. Y pongo el chisme. Voy a hacer una cosa para asegurarme que todo el mundo se quede cerca de los pequeños y los pequeños se queden donde tienen que estar. Coge todos el teleport. Estaba pajareando. Five, four, 4, 3, 3, 2, 1. Venid, insectos. Joder. Ya he visto vuestro final. ¿Pierde el tanque, el charco? ¡Venid! ¡Alimentaos de los infieles! Está demasiado lejos. Aún no puedo usar ese objeto. Está por dentro. Hacen que vamos a estar los feas. Vale, vale. ¿Cuadrado o tanga? Cuadrado. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Venid, hermanos, alimentaos de los infieles. El poder de Kun será vuestro fin. Detrás, aquí el agujero. Y ojito cuando cursa el eje con la trituradora, que lo ablandan mucho. ¿Tanga o cuadrado? Cuadrado. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. ¿No había dicho alguien tanga? No, cuadrado. Habían dicho cuadrado. Ah. Es que tú estás obsesionado con el tanga. Hola, vida. Venga. Será vuestro fin. Ahí, me da falta que te haya. Venid, hermano. Alimentaos de los infieles. Detrás del tanque. No puedo usar ese objeto. Trituradora. Venga por mí. Levanta la cruz. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Tango cuadrado. Cuadrado. Charco. Será vuestro fin. Es que no llega a melee, ¿eh? Es que decae de todo, ¿eh? ¿Y un cargo? Va a pasear. Parate pegada a vos, no toquéis al boss. Pasea, limpiamos. Heroísmo ya. Poti. Cojo un Kurt y a la trituradora, pero ya. Sale otro charco, ¿eh? Ahora sí tapar todos, ¿eh? Aún no está listo. Si se quedan los rojos, me meto yo. Ah, me han tirado miedo. Aún no puedo usar ese objeto. Me he muerto justo antes de tirar el cubo. Aún no está listo. Nunca tuviste futuro. Aún se está recargando. Es que pues no sé cómo hacen eso, porque yo me tiro el caparazón y no cojo. Hay a veces que sí, hay a veces que no. Débil. Porque yo hay veces que con la concha los piso y sí que los quito de en medio. Frico, ahí sí que me voy a tener que meter yo. Cuando se quede en el área roja, meterme con el cubito corriendo y encargarme yo de eso, porque así es inmunidad total. Es que me tira la tortuga para probarlo y sí, había uno que lo cogió, pero los otros no. No he pasado por encima de nada. Una cosa estúpida. ¿Y si al final los que tienen miedo que se caigan? Alguien dijo ayer que no se salían bichos. No, que salen los bichos. Pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. De todas formas, no llegarías al final del boss. Según la descripción sí que salen, ¿eh? Salen los bichos igual, dice Kurt. Pues nada, hay que pelearlos, pero súper lejos y justo ahí purgar. Sí, es lo que hay. Que nos pilla con el CD de Dispel pasa por 5 segundos. Sí, ahí nos ha pillado eso. He tenido que ir de uno en uno y nos ha matado porque estaba el agujero por ahí también. En un momento dado, si veis que no vais a poder purgar cuando salen los bichos, pegáis una voz y decís: huid de los fiars que no podemos aún. A ver, pero podemos de uno en uno y no tiene CD, o sea, no tiene ni cooldown eso, pero no. De uno en uno, no los tres a la vez. Pero de uno en uno, si salen 6 bichos, ¿vale? Son... A 3 para cada uno. Como hacemos siempre, no hay pillo. No, ya. Pero son 5 segundos que los Prias no curan. Ya de por sí tampoco curamos antes porque tenemos que plantar el área porque... Pues imagínate. Venga, vamos. Esa frase es lo que dije, hay que tener un poco de sentido común. El único que tiene que coger fiel sí o sí, porque tenga que ir a tapar, es el que va a tapar las manchas. Los demás se pueden evitar. Si tienes que dejar de pegar 3 segundos, te apartas, te alejas un poco, que disipen y luego sigue. A los únicos que hay que disipar de principio es a los que van en dirección a los tanques, que esos son los únicos que no se pueden mover mejor. Y se pueden ralentizar y se les puede tunear, o sea, se les puede hacer de 4, 3, 2, 1. Todo aún no está listo. Como lo he previsto. Aún no puedo usar ese objeto. Agujero. Alguien se ha quedado. Hay un fuego aquí a meter. No, alguien nos va a reventar. Oh. Vale. Levanta tarde, nomás. Galleta. Aún no está listo. Bueno, voy a salir, Alzaos con mi sangre y aplastad a los tres. Tienes que echarle un ojo a la barra al deadly. Si no, te va a pasar siempre igual. Trampa con... Saldrá algo. Alimentaos de los infieles. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Trituradora. El poder de Kun será vuestro fin. Charquito. Aún no puedo usar ese objeto. Aún se está recargando. Venid, hermano. Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. Tapo. Galleta. Alzaos con mi sangre y haced el poder de Thun. ¡Será vuestro fin! A la otra. ¡Venid! Aún no está listo. ¡Alimentaos de los infieles! Aún no puedo usar ese objeto. Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. Van a salir a hoja sangre. Cogete galleta. Alimentaos de los infieles. 20 segundos. Alimentaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Aún se está recargando. Débil, como había previsto. No toquéis al boss, no toquéis al boss. Está listo. Aún no puedo usar ese objeto. Están los bichos en rojo, como peten, adiós. Están en rojo y a full de vida. Aún se está recargando. La trituradora. Buah, se van a bufar. Hoja sangre. Nunca tuviste el futuro. Adiós. Cuando pase esto, si lleváis una bestia espíritu, le podéis quitar el buff a los pequeñitos. Ya. Nunca tuviste. Pero que esos son algunos bichos. Lo que más cuesta levantar es el pedido de las dos áreas a la vez. Sí. Contra más cerca estéis, se nota una barbaridad. Sí, se nota un huevo. Ya lo... Una barbaridad, o sea, baja la vida como un 10-15% más. Lo he dicho más de una vez. O sea, en el momento que os lo pone tenéis que salir corriendo. Si no tenéis ningún salto ni ninguna mierda, tenéis que salir en el momento, porque tardáis todo el tiempo del universo para llegar. Podemos probar que cada uno se vaya a un lado, si nos da igual. A Neymar, a mí nos da igual que estén juntos, que estén separados, porque de hecho nos la suda. Que se vaya uno a cada lado diferente, que estén lo más lejos entre ellos también. Sí, ya lo dijimos más de una vez, que hay un cuarto de separación. Más, que se vaya cada uno al lado del este, no pasa nada. La cuestión es que se vengan al borde, o sea, si hay que dejar de pegar 10 segundos, pues se deja de pegar, porque es que, o sea, hay que meter chicha ahí cada vez que pega una explosión, eso creo que es. Es que no sé si cuando, no sé cómo el este, pero si están juntos, también no sé si es que cuenta que están juntos y pega más, o porque pega, hay veces que pega, quita una mierda. Tics, yo creo, ¿eh? Si están los dos juntos, yo creo que las veces que he ido pega el daño doble. No hace el daño doble, te coméis los dos tics. Lo que tenéis que tener presente es una cosa, ¿vale? Aparte de estar separados, iros a estas esquinas. Estas esquinas están más lejos que si os quedáis aquí, ¿vale? No es mucho, pero igual son 15 yardas. Perdona, ¿qué esquinas son? ¿Eh? ¿Qué esquinas? Las esquinas, vale. Iros a los vértices de la sala, que están más lejos de todo. Venga, estamos, vamos. Five, 4, 3, 2, 1. Venid, insectos. Aún no está listo. Ya he visto vuestro final. pudo usar ese objeto. ¡El poder de Moon será vuestro fin! ¡Venid, hermano! ¡Alimentaos de los infieles! ¡Acudid, elegido! ¡La sangre nos dará la vida! ¿El tanque? Puede ser. Galleta o triángulo. Coge de triángulo. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Charco. Venid, hermanos. Alimentaos de los infieles. El poder de Kun será vuestro fin. Tío, ¿dónde? Os digo lo de antes, quedaros a melee. Los cuatro pequeñitos son más fáciles de coger. Ojo, ¿vale? Si no, tiene que estar el tanque dando vueltas recogiéndolos. Tardamos más en pegarles, bla bla caca. Hacia tal otro que viene. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Se ha soltado. No pasa nada, le pegamos ya. Charco. Será vuestro fin. Se ha vuelto para atrás, tío. Charco ha pegado 2 o 3 ticks, tío. ¡Va, China! Débil, como había predicho. Venid, hermano, alimentaos de los infieles. Acudid, elegido, la sangre nos dará la victoria. Está cuerpo muerto, no hay res, wipe. 4 muertos. Nunca tuviste futuro. El poder de Kun. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. No entiendo cómo os cuesta tanto estar a melee, tíos. Kun, acepta esta ofrenda de sangre. Os ha ofrecido como una ofrenda, tío. Los chacos, si estáis al lado, meteros y... Vamos, me quedaré yo en la izquierda y quédate tú en la derecha. Sí, pero hay veces que te puedo pillar un poco más apartado por lo que sea, entonces pues el que esté al lado que se meta, cuando lleguemos ya diremos que os hagáis. Exacto. No dejéis que el charco haga un tick, ¿vale? O sea, si no ha llegado el que tiene que llegar, pues nada, decís charco, os metéis y esperáis que venga y ya está. Ok. ¿Has dicho tú derecha y yo izquierda? Mismo. ¿Y en medio? ¿Y la línea en el medio o en el medio? Y por favor, quedaros a melee. Es súper importante, tíos. Quedaos a melee y los 4 pequeñitos se vendrán a melee, lo cogerán los tanques alegremente, súper fácil, ¿vale? Las curaciones son más fáciles, los charcos se ven mejor. Está loco, no sé si ha entrado ya o va a venir o... No sé, pregúntate. Preguntarle rápido. Está aquí. Está aquí, manifiéstate. Un segundo, sí, porque estoy matando raro. Joder. Venga, pues vamos a darle. Sí, vamos a darle. Fuera. Tú mandate otro bote, no sé si... 4. Tres. 2, 1. Venid, insecto. Aún se está aplicando vuestro final. Aún no está listo. Charco. Nunca alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Vaya sangrada, tío. ¿Por qué hay 2 muertos ya? Charco. Porque la llega la voy a hacer. Otro muerto. Va, Wipe, fuera, tío. 3 muertos en 2 tandas de H. Acudí de nunca tuviste futuro. Y donde estoy sonido de cabeza por necesito acercarme. Es que eres muy jugoso. Hostia. Qué guay. Me ha tirado abajo del... En la sala de abajo del lugar. Hay veces que te tira abajo. Qué majo. Va, vamos a hacer la parada mientras Rego acaba de matar su rare. Y eso, tira un descanso corto, por favor. Ok, corto. Pongo un armario para que invoquéis a Rego y a Kurt. Voy al baño. Vete, vamos a un portal a Ventor, porfa. Por cierto, no sé ni dónde estás. ¿Dónde el portal? ¿Dónde el armario que me diga? El micro de los 2 duros del frico. Dale ahí si estáis alguno. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Qué susto que me ha dado el gilipollas. Madre mía, tío, creo que es... Creo que es el tema de la wifi, tío. No sé. Pues no sé qué has tocado, pero ahora se toca mejor que nunca, macho. Súper alto, ¿eh? Es acojonante. No tengo ni puta idea, chaval. Antes te tenía el 200% y ahora te voy a tener que poner el 10%. Es cuando me arranca bien la wifi del ordenata. Ahí sí. Ahí me funciona el micro. Si no, no. No sé qué influencia tiene eso, chaval. La caja, que es tan pequeña que no sale la onda. ¿Será eso, tío? 5, 4, 3, 2, 1. A mí me están reventando los pequeños, tío. ¡Fua! Me están dando pa'l pelo. Es que es un poquito difícil de cogerlos cuando uno va para un lado, otro va para otro lado, otro se va para otro lado. El lazo lo tengo que usar solamente para la hoja sangre. Ya. Yeah. Hostia, pero... El más grip lo tengo cada minuto y medio por un talento. No. Que va, es que aunque te pegue uno solo, es que te revienta. Como lo he previsto. Joder, Arce, muy bien. Tío. Débil, como había predicho. Muy bien. Son 10K. Hostia, a mí no me han matado. Qué ha sido eso? Está soplando al micro. Está soplando al micro ahora. ¿Qué ha pasado? Al ratón le he soplado, ¿se ha escuchado? No. Hace que me haya soplado bien la oreja, tío. Ten cuidado, cara, con lo que se te oye en cuanto te sospeche la criminal o eso. Ah, vale, vale, porque lo tengo puesto, espera. Ahora ya no me escucháis, que ahora lo tengo por pulsación. Es que lo reseteé también la configuración del Discord por si era eso, tío. Menuda liada, chaval. Chicos, yo me voy a salir, que no me encuentro bien, ¿vale? Bueno, vale, vale, bueno, venga. Hasta luego. Chao. Chao. Te va a tocar curar, Peque. A ver, 3 healers para 18. Bueno. Vale, va, vamos a tirar lo que ya se ha ido para hacer. Sí, va. No puedo ir. ¿A qué lado vas tú, Vicky? Dime. ¿A qué lado vas tú a dispelear? O bueno, ¿o tenéis algún orden para dispelear? No, no, que va. Nos veíamos el uno al otro y cuando te tiraba el uno, el otro para el otro lado. O sea, no... Vale. Digamos que ya lo teníamos más o menos controlado. Para donde me veas que diga yo, voy a dispelear ese grupo entero que salga y luego me iré hacia el otro y lo sale uno a uno. Venga. No, pero voy yo, si no. No, pero bueno, que podemos ir los dos, lo hacemos antes. Vale, vale. Vamos. Un purgar es un purgar. 3, 2, 1. Todo es como lo he previsto. De tanque, charco. Vale. El poder del cielo será vuestro fin. Me voy al del fondo, aquí, más cerca. Venid, hermano, alimentaos de los infieles. Charco. La sangre nos dará la victoria. X. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Venid, hermano, alimentaos de los infieles. El poder de Kun será vuestro fin. Me voy al de la izquierda, hacemos un mirada. ¡Bam! Charco. Coge galleta. Venid, hermano, alimentaos de los infieles. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Marco. El poder de Google será vuestro. Que se venga a la Soy yo, Olympel. Va, me hincha esto. Yo también. Cuidado que vengan los fiars. Vale, ya está. Charco. Levántate. No se puede levantar. Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. El poder de Kun será vuestro fin. Era de fondo. Me muero. Para otra. De los infieles. Venga, va, limpiamos esto y fasea el boss. Fasea. Heroísmo y a pararle la trituradora. Voy a ver el charco. Venga, juntaos a melee. Juntaos en el centro de la sala, perdón. Y que se mueran los bichitos. ¿Cómo era, Ángel? ¿Qué me quedas? No. Están completando ahí de fondo. Dos. Nunca tuviste el futuro. A ver. Cuando entremos a fase hay que estar todos pendientes de los charcos porque no, por ejemplo, si no iba reventado, yo iba reventado, entra él ha muerto, entra yo muerto. Es que habría que intentar fasearlo sin charco. Eso es, a ver, bastante complicado es fasearlo sin bichos, que más o menos hasta cierto punto lo podemos controlar, pero el charco aparece un poquito cuando le rota, tío. Vale, pues vamos a hacer otra. Por lo menos no se puede apartar el jefe. Por lo menos no fasearlo no, si justo igual, cuando es que siempre esté quien esté lo va a empujar cuando pase. A ver, eso es lo que yo quería comentar, el faseo. Cuando fasee, como nos va a empujar a todos y no sabemos hacia dónde vais a ir, lo mejor es que os pongáis cerca de esta zona de aquí. A ver si veis. No os va a echar más para atrás. Es imposible. Ya, si la historia es que te saca del círculo. Cuando te saca del círculo es el tic de la explosión y el tic que da el círculo cuando te saca la explosión. Entonces, si estás un poco bajo en ese momento, pues te mata. Y veníamos de dos explosiones anteriores. Lo que pasa es que, a ver, está claro que lo suyo es pasear sin nada, pero la prioridad es fastear sin ads, ¿vale? El círculo en un momento dado, tío, perdete el culo quien sea para correr, saltar, volar al charco. Sí, yo he tardado, o sea, a mí me ha sacado, he hecho la voltereta y ya estaba adentro, pero ya me había dado los dos tics. Y cuando he entrado al charco, pues el charco me ha dado otro tic y me ha matado. Y cuando vaya a fasear, si tenéis algún defensivo, todo el mundo, echaros uno para que entremos en esa fase un poco en condiciones al principio, ¿vale? O sea, la transición es el momento que nos está puteando más. Fase 1 más o menos está aprox controlada. Una preguntita, cuando pasea el boss se rodea de sangre y hace una explosión que nos empuja a todos. ¿Esa explosión es evitable o te la comes estés donde estés? Te la comes. Pues nada, un poquito y se acabó. No te oigo yo, tío, no sé qué. Perdona, no te oí con el... Como he visto entrar a Giles, pensaba que habéis decidido entrar solo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Todo es como lo he previsto! Charco. Vale. Cae más rápido el triturador ahora. El poder de Ghoul será vuestro fin. Venid, hermanos. Alimentaos de los infieles. Elegido, la sangre nos dará la victoria. Galleta. será vuestro fin. ¡Bam! Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. El charco me echó cubito. 2 segundos. Uno. Alimentaos de mis fieles. No, aguantar, aguanto un poco más. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. ¿Por qué hay una pez pegando de la escuadra? Ah, porque mola. Estaba suelta, ¿eh? No lo creo. No, pero ya está muerto otro, ¿no? Tanga. Venid, hermano, alimentaos de los infieles. Acudid, elegido. Marco. La sangre nos dará la victoria. ¡Bam! Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Está pochaco, pero me tengo que ir, Está pochaco, pero me tengo que ir. Voy yo. Venga, limpiamos rápido. Salimos. Que va a fasear. Han salido jugadoras. Pues cagada Pastorex, el charco. Heroísmo, matamos a Azul. Poti. Distancias le pegamos a Azul. Está demasiado lejos. A los miles también podéis. El charco está justo ahí. Meteos, que estoy muerto. Está huete. Voy a soltar el charco. No os arriméis, que están todos los bichos del cielo. Están todos los que están ahí muertos. Nunca tuviste el futuro. Los bichos en la sangre van como... Observad vuestro fin y desesperaos. Está fuera de mi alcance. Nunca tuviste el futuro. ¿Qué charco? ¿No me meten en un charco? Que haya pasado cerca no quiere decir que lo haya pisado, Y lo que me ha matado ha sido... Observad vuestro fin. Nunca tuviste el futuro. Igualmente. El cono que hace el boss. Esta ofrenda de sangre. No sé, es que lo veo muy caótico, ¿no? ¿No hay una manera más ordenada de hacer esa fase? Sí. Les envías un mail a Blizzard y les dices, oye, que no haya tanto chocho en esa fase, que es un poco complicada. y si cuela. La manera fácil es que os pongáis todos en el mismo punto. Lo que pasa que también cuando empieza esa fase vamos todos muy... ¡Buah! Venga, matar al boss. Vale, sí, hay que matarle. Pero hay cosas que matan más que el boss. Porque el boss lo tienen los tanques. Pero los charcos, como no se tapen, sí o sí, vamos a ir muriendo. Y los miedos igual. Joder, si ves que te va a pillar un bicho, pues aléjate de él. Ya le dispelearán. O dispeleale. Pero no todos como locos ahí. ¡Al mogollón! Venga. No, así no. O sea... Hay que priorizar. Sí, lo hemos dicho, pero... Ya. Ay, mierda, tira la pobre. Venga, vamos. A ver si transicionamos solo con la trituradora, ¿vale? Que no salgan los otros dos desgraciados. 4, 3, 2, 1. Venid, insecto. Ya he visto vuestro final. ¡Alimentaos de los infieles! ¡El poder de Kun será vuestro fin! ¡Bam! La sangre nos dará la victoria. Yo tampoco. X. Hermano, alimentaos de los infieles. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Venid, hermano, alimentaos de los infieles. Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. Ahí está. Alzaos con mi sangre y aplastaos. Hay que limpiar esto súper rápido. Venga, fuera, metémoslo fuera. Va, el otro aloja mierdas. Venid, hermano, alimentaos de los infieles. Le pegamos a azul. Le pegamos a azul. Y lo faseamos. Atentos al porcentaje. No le peguéis que vais a ir a jadoras, No, aún no. Venga, Ero. Poti. sal, de mono. Todos en el centro. Ese pequeñín que queda. Tapad. Levantadlo ya. Levantadlo en 8 segundos. Un mago, este mago. Chongrit. ¿Qué es? Pues... Observad vuestro fin y desesperaos. Lo de los charcos tochos es cuanto más grandes porque tenéis más acumulaciones o cómo va eso. Sí, pero eso es cuando marcas eso, ¿no? Joder, ¿tú te acuerdas del escenarios? Sí. Pues es así, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí se junta las 12 marcas que nos mete el boss cuando fasea, por culpa de toda la energía que... O sea, pasársela con una marca es imposible, entonces. Es que son 15 segundos que la marca. Es 2 marcas al inicio y después cada vez que te limpies. Sí, a no ser que lo quieras hacer contra estanques. Yeah. Porque no. Porque no. No. A ver. Sí. Te lo explico. Hemos pasado con 12 o 14 marcas. ¿Vale? 12 o 14 marcas. Cada marca son 680 puntos de daño que hace. O sea, si nos ahorramos 2 marcas, vas a tener que curar un tick de 1200 cada 2 segundos. Esa es la diferencia. Que en vez de 10k cada 2 segundos, te haga 11k. Esa es la única diferencia, ¿vale? De tener 2 marcas más. A lo mejor no nos matas con 2 marcas. Ya, bueno. Sí. A ver, sí. Lo de hacerlo a la fase final en el medio, eso entonces como se hace o no se hace, porque... Los casters al medio. No hemos probado nunca ya. En GoHead lo pintan así. Pues cuando esté... Lo digo por las curas, porque ahí por lo menos se pueden optimizar un poco con las curas. Sí, se puede hacer en el centro. Pero los tanques tenéis que estar súper espabilados, ¿sí? Ya lo probamos, me parece, alguna vez. Y bueno, y si en un momento dado se caga una cerca, pues nos movemos todos, pero todos menos los que tengan que ir a tapar, evidentemente. Pero más o menos que estemos un poco en grupo, porque nos piden las sanaciones a la mayoría. Pues más, probemos, lo haremos en el centro, ¿vale? Boss en el centro, todos los hats que queden los llevamos al centro, tanques... Os vais a tener que ir. Tapando marcas y si alguna sale encima de algún charco, prioridad magos con cubitos. O los cazas, me parece que también pueden, ¿no? Vamos. Es que los magos es 0 daño, ahí habría que gastar el cubito ahí. De hecho, una pregunta. ¿Se pueden los debufos estos que dejan el mega charco estaquear uno encima de otro para no llenar toda la sala? ¿O vais a morir en cuanto os metáis? Yo lo intento estaquear un poco. No te puedes meter fondo a fondo, pero... 3, 2, 1... ¡Venid, insecto! ¡Ya he visto vuestro final! nuestro fin. X cuadrado, coge cuadrado. Cuadrado. Alzaos con mi sangre y aprendid, hermano. Alimentaos de los infieles. Elegido, la sangre nos dará la victoria. Galleta. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Cuadrado. Bueno, estrella. X. Alimentaos de los infieles. Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. Moja sangre de tango al cuadrado. Cuadrado. ¡Bam! Alzaos con sangre y aprendid, hermano. Quitar esa pez de facetearla. Da igual, pegarle ya. Va, pegarle. No sé qué hostias tiene, pero es horror. Va, hay que limpiar de bichos. La triturada rápido. Y hay que fasearlo ahora. A pegarle la voz, pegarle la voz, pegarle la voz, pegarle la voz. Alimentaos de los infieles. Acudid, elegido. La sangre de Bud. Fuera y volvemos. Templad ante mi poder. Vos al centro, todo el mundo al centro. Todo el mundo al centro. Echaros algún defensivo. Venga, limpiemos. Pero... observad vuestro fin y desesperaos. Los dispels. Uno. Dispel, por favor. Nunca tuviste futuro. Sangre. Charco. Observad vuestro fin y desesperaos. 10. Pero bueno, los tanques. Plantad a Kur ya. Plantarlo ya. Que alguien me cure ahora si no se va a acabar el cubito y va a petar el charco, ¿eh? Ah, ya está, ya está. Hemos tenido más suerte porque por 2 segundos nos han salido los últimos 2 hojas. Sí. Bueno, yo lo vi mejor, ¿no? A ver, parece más... Sin charco. Sí. No, pero igualmente, aunque haya charco en este momento, si volvemos rápido... Y todo el mundo en ese momento debería echarse un defensivo por el petardazo del boss también, pica. El charco no se puede solapar, ¿eh? Es una locura. Ah, sí, no se puede pisar porque ganan más acumulaciones de sangre corrupta y es peor. ¿Qué? ¿Ah? Lo que tú ves. Tenemos que intentar fasear con la trituradora, solo, ¿vale? O sea, el momento que es cuando el boss ya está al 40 y algo, ¿vale? Que salen los 2 hojapollas y la trituradora es matar a los 2 hojapollas y fasear. Fasear y fundir a la trituradora. ¿Vale? Con el hero fundir a la trituradora y ya está. Pongo un pozo. Ahí ya está puesto. Y ojito con las pets locas que le pegan a lo que no es. Échatelo al principio, ¿eh? Van a hacer contento a Peque. A ver con cuántas marcas lo faseamos. 4, 3, 2, 1. Venid, insecto. Ya he visto vuestro final. ¡Bam! Cuando podáis levantáis a Becky. Cuidado con los dispeles. Si alguien puede ayudar a purgar. Hay 2 muertos ya, vamos a wipear. Vamos a wipear 2 muertos ya, acabamos de empezar. Salsa al guard. Ah, bueno. Joder, los estos son de Chichinavi, ¿no? Va, tira el cubito. Tiraos para el barranco. Déjate el cubito para tercera fase. No lo gastes porque pierdes el CD. Nunca tuviste el futuro. ¿Qué CD tiene el cubito? El primero, 4 minutos y luego con mordedura de frío, 5. Y 45 cuando, entre cubito y cubito. Cuando salgáis con la marca que explota, ¿vale? Si está aquí el de... Si está aquí el señor que está tapando la marca, que es en el caso de ahora era Vicky, el que va a explotar que no se venga aquí, tío. Ya lo dijimos el otro día con la coña de irse con la marca a donde están los ads y cosas así. O sea, los apestados iros lejos de todo el mundo, tío. ¿Vale? Eso quiere decir que en el momento que os lo pone, empezad a correr y tendréis tiempo a reaccionar. No esperéis al último momento. Va, me voy. ¡Uy! Hay gente, mucha gente por todos lados. 1. ¡Venid, insecto! ¡Ya he visto vuestro final! ¡Bam! ¡Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles! ¡Venid, hermano! ¡Bam! ¡El poder de Kun será vuestro fin! Elegido. La sangre nos dará la victoria. Venid, hermano, alimentaos de los infieles. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. El poder de Kun será vuestro fin. ¡Bam! No te toco esto. Dispelear, dispelear. ¿Quién pueda purgar, que purgue? Santa Tabiki. Mejor no tapes. No, no tapes, eres muy blandito, tío. La sangre nos dará la victoria. Párate en el boss, párate en el boss. Matamos los aloja mierdas, los dos. Venga, al de Cruz. No toquéis al boss, que está al 42. Venga, matamos a estos desgraciados y entonces lo faseamos. Al otro aloja sangre, no toquéis al boss. No toquéis al boss, que le está bajando la vida. Ahora tocadlo, ahora tocad al boss lo que queráis. Echaros algo. Venga, todo el mundo a mele, limpiamos. La trituradora primero. Traed la mele cuando podáis. Traed la mele, la partiremos aquí. El charco. Venga, los dispeles atentos. Ojo con Citicus. Kurt muerto con Citicus. Que nos deletean cuando entramos en fase 2, macho. Una cosa, no habíamos dicho dejar el boss aquí. Pues o ha sido porque se ha muerto Kurt y ya ha sido un poco el coño la Bernarda. Sí, esto iba a decir. La última trituradora esta no os la llevéis. Aunque vaya a hacer el PT, da igual. La dejáis a melee, Kurt. La dejáis a melee y la fulminamos. ¿Vale? Tiene que morir antes de que haga la movida. Básicamente, todo el mundo le pegará a la trituradora y tiene que morir, igual que muere la primera. ¿Vale? Sin que haga el puff, para que no bufe al boss. Pues si bufa al boss, es malo. Pero si se va por ahí de pingo, tú estás lejos, Siticus va de culo. Es preferible de que la dejes ahí a melee y que le inflemos la cara al boss, a la trituradora. Y la matemos rápido. Pero ¿y les da tiempo a hacer el cambio para salirse a dejar el... Ah, esa es la idea. La idea es que muera súper rápido para que Kurt pueda hacer el cambio. ¿Vale? Entonces, que la deje a melee. ¿Cuánto tardan en hacer los dos? 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Venid, insecto! ¡Ya he visto vuestro final! ¿Te has podido fijar, Peque, cuántas marcas teníamos cuando hemos paseado? 11. ¿Cuántas? 11. 11, una menos. Vale. No compensa mucho el héroe al principio, Peque. Es un stack nada más. Acabo de decir, al lado donde está el de la marca, no vais a pegar. Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. Ahí está. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. Charquito ahí en medio. Cuidado, que se meta solo el que toca. Cuidad los demás. Trituradora, va. Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. ¡Bam! Ahí está. Charco. Lo podéis levantar y está Golem. Apretate el culico que vamos un poco tarde ya. Venga, tráete a ese desgraciado. Venga. Está marcado. Venga, el otro. Tituladas en breve. Venid, hermano. Hay un charco petando porque ha muerto Vicky en él, he muerto yo. 5 muertos, Wipe. Bueno, tengo una colección ahí. Va, morid rápido y vamos a hacer el último drive. Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. Gun, acepta esta ofrenda de sangre. ¿Qué? Se ha ido de la banda. Sí, se ha salido de la banda. Ya no hace falta portal. Está. Ahora muere. 2, 1. Todo es como lo he previsto. ¡Bam! Elegido, la sangre nos dará la victoria. Color. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. ¡Alimentaos de los infieles! ¡El poder de Kun será vuestro fin! Levantad ahora en cuando podáis. No levantéis aún. La sangre nos dará la victoria. ¡Bam! Venid, hermano. Alimentaos de los infieles. X. Alzaos con mi sangre y aplastad a los débiles. El alimentaos de los infieles. Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. ¡Bam! Cuadrado, ¿no? Un charco haciendo puff puff. David, coge el agua algo porque... Alimentébil, como había predicho. Nada, vámonos. No, otra vez será. ¡Bam! Acudid, elegido. La sangre nos dará la victoria. Pompa piedra. ¿Cuál rego? El vídeo en el que todo el mundo hace 20k de PS. Sí. Lo que también he visto vídeos, las manchas rojas más pequeñitas, no sé cómo lo harán. ¿Se pillarán muy pocas marcas o no? No, con 3 tanques. ¿Cuánto dura la piedra esa? Con 3 tanques. Claro. O sea, ahora lo están haciendo al mínimo número posible de marcas. Y sale así de grande, pues la única manera de hacerlo... que salga más pequeño, si es por número de marcas, es con 3 tanques y que les pete a una marca nada más, en vez de a 2, o lo que la que sea, la cantidad que sea. No hay más mandanga. Miradlo, mirad por un casual si en ese vídeo están usando 3 tanques. Porque nos matan, que tenéis ahí puesto. ¡Good! ¡Acepta esta ofrenda de sangre! Pero bueno, hombre, hemos mejorado un poco, pero aún hay fallos tontos. Sí, ya está, vámonos. Ya está bien por esta semana de este tío. El jueves lo volvemos a tener aquí. ¿El jueves? Lo primero.